Bueno, como ya me lo suponía, va a la memoria del teléfono y precisamente eso no nos conviene. Para nada. He cambiado la memoria ahora mismo. Y bueno, como ya he dicho, el primer cruce. Y menos mal que me he dado cuenta, si no, este vídeo hoy no lo subimos a YouTube. Vale, pues ya seguimos para allá. El buff está empapado. No voy a ponerlo. Vamos a correr sin él. Qué gusto levantarse por la mañana y correr por el bosque, todo nevado. Ya tenemos la nieve para la Navidad. Todo blanquito. Vamos a ver cómo se llama este camino. A ver, ¿qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Que no lo veo. Langenrheinweg. Vamos por el Langenrheinweg. Este tal Langenrheinweg. Esto es lo que hemos corrido. De ahí venimos. Y nosotros vamos a seguir por aquí, que ya conocemos el camino. Ya lo hemos corrido en el verano y estupendo. No va a ser muy largo, pero estimo como mucho media hora. El buff nos protege del frío aquí en el cuello. Me fijo que sirve, sirve, tanto como para el calor, por ejemplo en el desierto o algo así, contra la arena, contra los rayos del sol, tanto como para la nieve, cuando hay sol, refleja el sol en la nieve, los rayos, los reflejos del sol. Protege la piel si lo pones en la cabeza. Muy bien, de verdad. Una cosa que me voy a poner mucho ahora, el buff. Bueno, ya tenemos. Estamos ya calentitos y bien. Vamos a seguir otro poquito. Lo dicho, vamos a hacer un correr tranquilo. Porque ya desde el verano ya. No volví a correr más, me dediqué a otro entrenamiento. Y bueno, vamos a empezar otra vez para fortalecer todo el cuerpo bien.
sesiones corriendo para tener un rendimiento en general más potente. Correr por la nieve es un poco diferente también. No es como correr en el verano, ni tampoco corriendo por las dunas de la playa. Es la nieve. Tiene lo suyo. Pero lo bueno es que la nieve también tiene una amortiguación muy agradable. Es un caminar muy blando y no sofoca las articulaciones. Agradable. Y aprovechando que ha caído la nieve esta noche, aquí no ha pisado nadie, somos los primeros. Me he cruzado antes en el camino de abajo con dos señores mayores. La gente mayor suele dormir menos, levantarse muy pronto y dar una caminata tranquila. Y los jóvenes locos como nosotros, muy dedicados al deporte, pues también nos tenemos que levantar por la mañana aprovechando. Acaba de amanecer hace media hora por ahí. Pues los deportistas igual, a levantarse temprano y empezar el día con ejercicio, lo mejor que hay. Te quedas todo el día genial. Y de hecho que al aire libre es lo mejor que hay en la naturaleza. No puedo entender yo cómo la gente se va y paga dinero para entrenar en el gimnasio. Cosa locura. Van ahí para hablar, bla 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 bla, pero no hacen otra cosa. Habla bla 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 bla. Metidos ahí en una habitación, un montón de gente, sin oxígeno, ¡pa! Increíble, de verdad. No pago yo dinero para eso. Tengo aquí el bosque, estoy para mí, no me molesta nadie, no necesito bla bla bla. Hago mi entrenamiento aquí tranquilamente, en medio de la naturaleza, el aire fresquito del bosque, recién de los árboles, de la flora, y ¡mua!, lo mejor que hay, y no tengo que pagar nada. Tengo salud, naturaleza, que no me cuesta nada. Pero bueno, cada uno lo suyo. No cambio yo esto por nada. Entrar y salir con de la gana. Los pajaritos cantando por la mañana. Qué bonito. Los pajaritos me cantan por la mañana.
Después está nieve, que parece un cuento. Ya se han pasado 10 minutos. Qué bien hice de comprar las Oca. Vaya zapatilla más buena. Qué bien de hacer caso a esta recomendación. Mira lo que nos espera. Todo esto para correr. Todo esto para correr para nosotros. Solamente para nosotros. Las 8:15 de la mañana. No hay nadie por ahí. Estamos solitos en la naturaleza. Tranquilos. Vamos a correr. Vamos a correr esto todo. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a dejar el móvil aquí. En la nieve. En la nieve. Pero puesta disciplina de hacer esto todas las mañanas, salir con la bicicleta para acá, ya cuesta trabajo en verano, con el calor que hace. Después, en invierno, por el frío. Levantarse por la mañana, siempre a la misma hora, y salir. De verdad que hay que tener la disciplina para hacer todo esto. Pero estoy seguro para los que lo hacen, se levantan, tienen la disciplina de levantarse todas las mañanas a las 7 o las 8 de la mañana, correr media hora, todos los días. Y los ultra fanáticos que corren dos veces al día, por la mañana y por la tarde, los atletas profesionales. Pues me imagino que perfectamente tienen un rendimiento cardiovascular pues ejemplar. Si lo aguantas un año, haciendo esto un año y cuidando la alimentación, te va de verdad como un campeón. A ver si un día somos capaces de hacer esto. Oh, el agua está congelada. El agua congelada. Bueno, amigos. Estoy pensando cómo volver. Si volvemos otra vez por aquí. O cómo hacemos.
Creo que vamos a hacer una vez Xunintao, la primera forma de Wing Chun, aprovechando. Ya estamos en 600, no sé cuántos, de repeticiones. Bueno, ya vamos bien. Vamos a correr todo esto. Y después vamos a volver por aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. Muy bien, amigos. Muy bien, vamos a hacer esto, todo recto.
Perfecto. La más de bien. 23 minutos. Genial. Las palomas. Echaba yo de menos esto de salir al bosque. Me faltaba esto, de verdad. Lo primero que pensé cuando miré por la ventana, eran las 3 de la mañana, las 4 por ahí. Y vi que estaba todo nevado. Lo primero que pensé fue de salir a correr. Misión cumplida. Aunque todavía no hemos terminado. Pero me siento muy bien, de verdad. Viendo toda esa caminata detrás de nosotros y otra vez para allá, vamos a dar una duchita perfecta, calentito, calentito, ardiendo, porque tengo el cuerpo congelado, las piernas, todo. Tendremos unos 2 o 3 grados bajo cero por ahí. Pero totalmente congelado. Por eso hay que tener un poquito de cuidado con la cabeza. Pero esta capucha, cada vez que corro, se me cae en la cara. Y me enfado. Si lo ajusto, me queda demasiado apretado y tampoco. Macho, está entrando la nieve por el zapato, por atrás. Bueno, me he llegado hasta aquí. Genial, genial. Mira todo este camino por atrás, todo. Uf, ahora todo de vuelta. No sé qué hora tenemos. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, ya son 1:30, ¿eh? Ya llevamos ya media hora. O sea que vamos a correr un poquito más. Vamos a correr un poquito más de media hora. Bueno, pues allá vamos. No vamos a quedar tampoco demasiado fuera. A ver si... Parece que hay más luz, ¿eh? Al lado contrario. Hay más luz. Es otro trago. Y vamos para allá, directamente. Directamente para allá. Siguiendo las huellas. Muy bien. Es que nuestro objetivo es bajar un poquito el peso. Por eso conviene no alterar demasiado la circulación. Si no,
ir a un paso moderado, que tengamos una frecuencia cardiovascular en un nivel que se pueda quemar grasa perfectamente. De nada nos sirve de correr como locos, no logramos así el objetivo. O sea que vamos a un paso tranquilo. Cuanto más tiempo corriendo, mejor. A este paso. Para quemar. Nosotros lo que queremos es quemar. Y lo vamos a lograr. Queremos bajar esos 2 o 3 kilos o 4 que nos están molestando. Y lo vamos a lograr. ¿A que sí? Como siempre, nosotros lo hagamos todo. A luchar. Esta vida es combatir. Luchar. Victoria. Todavía tenemos una barrita aquí, en el verano, de cereales. También llevamos 2 pastillas de dextro. También tenemos. Hemos logrado de correr todo el caminito este. Perfecto. Vamos por las huellas de antes. Las huellas de antes. La más de bien. Ahí estaba el palo. Aquí estaba el palo. Pausita. 2 minutos. Aquí hicimos cimentado. Perfecto.
las pastillas aquí. Vamos a sacar una de estas pastillas. Un poco de dextro, que nos va a dar un poquito de energía. En alemán se llama Traumzucker, dextro. Perfecto. Wow. Con este frío te corre toda la nariz. ¡Pah! Me siento perfecto, de verdad. ¡Bah! Tendríamos que hacer una plancha. Ahora. Ahora. Plank. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Hacemos hoy otro vídeo muy chulo. Así. Entrenamiento en la nieve. Amigos. 37 minutos. Vamos a correr. Otro poquito. Creo que lo estamos haciendo, pero que muy muy bien. Muy muy bien. Mira este palito. Nos ha durado, lo hemos comprado
en el Worten de San Javier. No sé lo que costó, 9 euros, 10 euros. Nos ha durado. Ha hecho un año. Ha hecho un año. Nos ha durado. El palito nos ha durado más de un año. Bueno, a correr otro poco. Perfecto. Ayer por la tarde, a las 8, hice otro vídeo de lucha olímpica. También lo podéis apreciar después. También lo voy a subir con este vídeo.
también voy a hacer un vídeo de el examen del cuarto grado de Kung Fu, que tampoco lo hice. También voy a hacerlo después. Ya son tres vídeos con este. Y también voy a mostrar los zapatos nuevos que me compré para la lucha olímpica. Zapatos para el estilo libre. Los Combat Speed, el nuevo modelo actual, el 5. Los compré hace 2 semanas. Y bueno, también voy a subir ese vídeo. Ya son en total 4 vídeos en total. O sea, os invito a apreciar esos 4 vídeos en continuación. Bueno, ya estamos terminando, amigos. Sigue haciendo frío, pero me siento muy bien. He visto a alguien paseando por ahí. He visto a alguien paseando por ahí. Bueno, ya estamos ya acercándonos ya a las 9. Y vamos corriendo ya 3 cuartos de hora, más los 5 que hemos hecho, que están en la memoria del teléfono, que ya son 50. Nah, 1 hora menos 10 minutos. Pero eso está muy bien, perfectamente. Hemos hecho la forma Siunim Tao. Hemos hecho un par de ejercicios en la nieve, las planchitas. ¿Y qué queremos más? Aproximadamente corremos unos 2,5 o 3 kilómetros en total. Está bien, por la mañana, está bien. Estoy totalmente satisfecho. Bueno, ya podíamos tirar el último trozo de un golpe. Disculparme, es que se corre de mal. Si no se puede coger bien el aire, se corre de mal. Bueno, me siento perfectamente. Ya llevamos sin correr ya 3 o 4 meses o más, 5 meses, desde julio, ¿no? Julio o agosto hicimos el último vídeo. Por ahí, 4 meses sin correr, 4 o 5 meses. Cuatro meses. Muy bien. Bueno, el último trocito.
terminamos por hoy. Con esta sesión. No hay nadie por ahí. Por aquí. Morgen. 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 Morgen, morgen, buenos días en alemán. La hija tiene que caer. Falta poco. 100 metros. Ya vamos a tirarla. De un golpe. Sin parar. Las 9. Una hora. Eine Stunde laufen. Mit kleinen Pausen zwischendrin. Una hora.
corriendo con un par de pausas por el medio, relajadito. Ahí está la bici. Vamos a hacer un par de estiramientos. Y bueno, queridos youtubers, os doy las gracias por apreciar este otro vídeo y acompañarme vosotros en otra sesión de entrenamiento. Si queréis, pues me acompañáis haciendo un par de estiramientos y ya subo los vídeos para que se puedan apreciar. Así. Voy a quitar el chaleco. Voy a quitar el chaleco. El chalequillo. Voy a quitar el chalequillo. Voy a limpiar las narices. Se ha quedado congelado. Bueno, un par de estiramientos. Faltan 2 minutos para completar 1 hora de vídeo. Vamos a aprovechar. Cuatro. Cinco.
Domingo, las 9 de la mañana, una hora corriendo. El 16 de diciembre de 2018. Os mando un saludo, youtubers en todo el mundo, y un besazo. ¡Mua!